salvación, sino también un sentido para su propia vida. Ya porque desde los pueblos más antiguos, la pregunta fundamental es ¿por qué nacemos y por qué morimos? Hemos venido aquí primero porque representa su historia, un contenido muy importante para la formación de estudiantes en historia. Aquí se formó la primera gran comunidad científica de la República Argentina. Todos los años que nosotros vinimos, que fueron como 30, si no me equivoco, encontramos las salas, el museo tradicional, en contraste con algunas salas más modernizadas, el museo como museo del museo, es decir, procurar dejar las cosas como su fundador las había construido y diseñado, dado que eso mismo también es histórico. Y sobre todo su visión de una totalidad. La sociedad humana se entronca con las sociedades animales de todo tipo y de todo taxón. Y la vida se enlaza con las bacterias. Y la vida en el planeta Tierra, además de interaccionar con los ecosistemas, se relaciona con el origen y evolución del universo. Este es un museo evolucionista. Yo diría una buena ilustración del pensamiento del evolucionismo y de los principales debates del siglo XIX. Teníamos un público que hoy no está presente aquí, pero que era muy numeroso, de escuelas primarias y secundarias. Y sobre todo también muchísimo público que afluía por el camino de ingreso para este lugar como si esto fuera un templo de la ciencia. Y creo yo que es bueno esa atracción porque implica una conciencia sobre la temporalidad que sobrepasa una sola vida, muchas vidas, y que además procura responder la pregunta que se han hecho todos los pueblos del mundo y que no está definitivamente contestada, de por qué los seres vivos nacen y mueren. ¿Por qué los seres humanos nacen y mueren? Cuando uno tiene presente esa pregunta, toma decisiones más certeras sobre el destino de su propia vida, porque aprovecha al máximo el tiempo que le tocó. En el caso de nuestra institución, del Joaquín B. González, hay un dejo de rechazo al positivismo como posición filosófica y sobre todo como posición historiográfica. Ahora, fíjense una cosa, la ciencia no ha renunciado al positivismo. A comienzos del siglo XX no solamente lo reafirmó, sino que procuró darle una forma lógica. Ese esfuerzo por dar causalidad, por explicar, por encontrar leyes, por encontrar tendencias, por encontrar constancias en el desarrollo de los procesos, ha sido un esfuerzo enorme y desde mi punto de vista ha fructificado en nuestra época con una tecnología que se deriva de los principales descubrimientos científicos. Toda esa gente, y yo diría todo el siglo XX hasta más o menos la década de 1990, se esforzó porque el conocimiento fuera verdadero, por encontrar la verdad, cosa que la filosofía posterior dio lugar a otro tipo de enfoque. Cada cosa tiene su perspectiva, la verdad es como un espejo roto que se esparce en el suelo una vez que se rompió y cada uno de nosotros veríamos solamente una porción de la verdad. La ciencia eso no lo admite. ¿Qué definición de ciencia es adecuada, especialmente para un estudiante de historia? Y bueno, la definición de ciencia que existe. La ciencia es un sistema de lenguaje que procura que sus enunciados tengan como correlato la verdad, la comprobación.
es un sistema de lenguaje que argumenta, pero de acuerdo con normas lógicas. ¿El científico tiene conciencia que las verdades se superan? Sí, porque no hay verdad que no esté entroncada en su tiempo. Entonces, los factores sociales, los factores económicos, casi diría también las creencias, la cultura, la religiosidad, todo eso va marcando el camino del esfuerzo o la lucha por encontrar lo verdadero. ¿Los museos son depósitos de antigüedades? Sí, sí, porque lo que muestran es solamente una porción bastante pequeña de lo que guardan. Pero si los museos no guardaran las antigüedades, entre comillas, se destruirían. Y entonces la memoria humana se iría haciendo cada vez más pequeñita y cada vez más contemporánea. Si bien nosotros somos contemporáneos, casi tendríamos la obligación, por las generaciones que nos precedieron, de atender a la historia que ellos mismos forjaron. Ese es un aspecto. Los museos, sobre todo en los últimos 40 años, han hecho un esfuerzo enorme por acercarse a los públicos, por hacer que las escuelas los visiten, que haya visitantes lo más diversos posibles, con la finalidad de mostrar esa memoria. En los últimos años, ha habido dos cuestiones que atentan contra los museos. Incluso algunos teóricos sostienen, bueno, ellos con el tiempo van a desaparecer. Pero eso no es seguro, porque es una institución capaz de transformarse y reciclarse. Hay un investigador francés, Moret, que dice que los museos son lugares de reconciliación. También puede ser una ilusión. Él piensa que, en definitiva, la exposición de la historia, en la versión de los museos, puede ser un lugar en el cual el contemporáneo pueda reconciliarse con el pasado. Generalmente el pasado suele ser colectivamente doloroso, suele responder a la lucha histórica, puede responder a la lucha de clases. Entonces, el museo podría ser ese espacio donde los que antes se enfrentaron se volvieran a reconocer como parte de un todo único. Puede ser una ilusión. El otro aspecto es lo que está muy ahora en discusión, la cuestión de la repatriación. Un debate mucho más histórico-político, histórico-cultural, muy fuerte, que es sobre todo la cultura material que los arqueólogos a lo largo de 100 años han sacado de los suelos de distintos lugares del país y que pertenecen al pasado de las nacionalidades originarias o pueblos originarios, y acá permítanme hacer una cita de Lenin, los pueblos proletarios. ¿Quiénes son? Bueno, lo que habitualmente llamamos indígenas, los que en el sistema colonial eran los reinos de Indias o indios. Bueno, han desaparecido y no. Incluso en un país como este, que tiene la fantasía de ser europeo, lo cual es una ilusión, el pueblo argentino está formado también por pueblos originarios. Y entonces ahí hay un reclamo que tiene una dimensión ética enorme, sobre todo en lo que hace a los restos humanos. La repatriación es devolverlo a aquellas comunidades que consideran que están unidas no solamente genealógicamente con esos materiales,
tanto de cultura material como restos humanos, sino que además sienten que forma parte de su identidad y de su, como diría Marta Bechis, de su nacionismo. Esa posibilidad probablemente futura de que alguna vez dentro de la nación nacional sean nacionalidades incluidas o incluso independientes. Como ven, esa discusión tiene una trascendencia enorme, porque probablemente las naciones, estoy hablando de América Latina, las naciones construidas durante el siglo XIX, con esa garantía de fronteras estables, logradas a través de acuerdos entre élites de naciones vecinas, probablemente sea puesta en cuestión. Ese es un proceso histórico no terminado. Y por otra parte, como esos pueblos originarios fueron derrotados en la invasión española, en la invasión europea, y además sabemos que han sufrido años y años de explotación económica y de expoliación de sus recursos, en algún momento eso tendrá que ser el debate nacional. Una definición que dio una vez un paleontólogo, es interesante, dice, bueno, los humanos modernos, los Homo sapiens, somos homínidos de cabezas esféricas, de cabezas redondeadas. Pero el enigma es que tanto esta forma muda de decirnos que la posición erguida fue muy importante o la descripción de los cráneos, en realidad no agotan el fenómeno humano. En realidad, ¿qué hace a los humanos humanos en el comienzo de su filogénesis, hace un poco más de 2 millones de años? El lenguaje. El lenguaje. La posibilidad de articular sonidos y que esos sonidos tengan el valor de ser signos, es decir, que a través del significante acústico o del significante gestual evoquen significados, evoquen sentidos, esa es la clave del lenguaje humano, que no se repite en toda la naturaleza. Los pájaros cantan, algunos, los guacamayos por ahí alguna palabrita dicen, un loro en casa alguna palabra dice, pero eso no es lenguaje. Hoy se considera que la inteligencia equivale a la capacidad sintáctica. Cuando termina el paleolítico, las poblaciones quedan estabilizadas. Después son procesos históricos. La gente migra, se conecta con otros vecinos, cuenta sus ideas, cuenta sus hallazgos, inventa cosas, pero son procesos históricos. En cambio, el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno, ahí tenemos una ruptura, por eso se estableció el límite. Todo lo anterior es nuestro pasado ancestral. Todo lo que queda, todo lo que inicia y luego se desarrolla durante el Pleistoceno es el proceso evolutivo humano, propiamente humano, pero no de una sola especie. Eso es, digamos, la visión de los prehistoriadores. Una larga era cazadora, para los prehistoriadores casi les diría que es una utopía, el mundo cazador, como si ese hubiera sido el origen de una sociedad magnífica, igualitaria y sobre todo exploradora. Pero hay un momento histórico en que se da un salto de transformación. Es el surgimiento de los campesinos. Pensemos nuestro continente, donde la vida campesina sigue siendo a la que se dedica la mayor parte de las poblaciones nacionales. El volverse campesino significa, bueno, poder criar animales y cultivar plantas, sedentarizarse y tener otras preocupaciones
digamos, mucho más acumulativas que antes. Pero eso no explica completamente el proceso histórico. Porque en realidad nosotros vemos que hay aumentos de población. El aumento de población genera nuevas formas de vida y solamente puede ser sostenido si técnicamente se puede suministrar un alimento producido por los humanos. Así que la revolución neolítica es realmente una revolución. Con respecto al buen salvaje, al mal salvaje, cuando me preguntabas, me acordaba de Morgan, de Lewis Morgan, el creador de ese famoso esquema evolutivo que empieza con el salvajismo, sigue con la barbarie y termina con la civilización, que en su época fue muy usado en todo el mundo. Por eso Morgan es famoso. Sobre todo las élites industrializadas, con un capitalismo mucho más bancario, digamos, tomaron ese esquema para justificar su colonialismo de ultramar, su expansionismo. Los nacionalismos y el capitalismo son expansivos, entonces necesitan explicar por qué lo son y qué encuentran en esos otros lugares de la Tierra donde ven formas de vivir y de pensar tan diferentes a las propias. Entonces, ¿en qué pensaba Morgan? Bueno, el salvajismo, él pensaba justamente en los cazadores, cazadores-recolectores, de los cuales en su época, todavía hasta en América del Norte, había ejemplos. ¿Qué era la barbarie? El campesino. La barbarie, para Morgan, es la vida en aldea. ¿Y qué era la civilización? La sociedad industrial, con su capacidad no solamente para producir a una escala muy grande, sino también para innovar. Y además, algo que los, sobre todo los europeos de fin del siglo XIX experimentaban, el crecimiento de las grandes ciudades. Nosotros no podemos imaginar una vida sin ciudades, pero la verdad es que hasta fines del siglo XVIII todavía las ciudades europeas no estaban totalmente comunicadas. Es decir, estaban comunicadas, pero no era la agilidad y la grandeza que podemos ver hoy en cuanto a la conectividad. La mayoría de mi generación aprendió marxismo, no solamente en la universidad, sino también en toda una literatura que circulaba entre la gente que tenía interés en lo social. Así que el marxismo no era una cosa extraña ni exótica. Además, eran tiempos turbulentos, entonces, incluso de insurgencia. Entonces el marxismo realmente era como un alimento para poder interpretar la historia, no solamente la pasada, sino también la que se vivía. Y con respecto a la antropología, que es mi carrera inicial, la antropología latinoamericana fue marxista. Tiene muchos antropólogos que desarrollaron su interpretación, sobre todo los sectores campesinos, los estratos campesinos, en términos marxistas. Pero en rigor en nuestro país no lo fue. Entonces encontramos una contradicción entre una teoría de la historia que es muy rica en crear dimensiones de análisis, que para mí es el marxismo, y una ciencia muy atractiva. Muy atractiva, la antropología es convincente, amparada en la sociedad, hoy decimos la otredad o la alteridad, pero hasta fines de los años 70 eran sociedades etnográficas, o sociedades primitivas. Y entonces, bajo el fundamento de que son sociedades sin clases o preclasistas, el concepto de clase no se aplicó. Después, curiosamente, eso pasó a ser también un patrimonio del análisis sociológico,
¿no? Poniendo más énfasis en la etnicidad, en los actores, en las estrategias de los sujetos políticos, y entonces se fue fragmentando ese campo histórico representado por los trabajadores y la lucha de clases. Y es una teoría de la revolución, quizá no tanto en las obras como El Capital o La Ideología Alemana, pero evidentemente si tomamos el Manifiesto Comunista es una teoría de la revolución, y sobre todo quién tiene que hacer la revolución. Lo que acabamos de ver en el museo es un poco también la demostración de cómo el trabajo humano no solamente ha dominado a la naturaleza, sino que ha producido humanidad. Entonces, lo que no se puede justificar es que el producido de esa aplicación de energía humana sea apropiado y acumulado. Embora nunca tomou queda na sua vida, pela tranca da mata abriu sua trilha. Embora nunca tomou queda na sua vida, pela tranca da mata abriu sua trilha. Ralando o ventre no mato, jarará, jará, jarará. Ralando o ventre no mato,